lo conoces al Papa. ¿Qué conoces al Papa? No lo conozco porque no me gusta. ¿Te va a bajar o solicito una patrulla? No, no, la patrulla, usted quiere. Pero que le estoy respetando, usted ha cumplido y a todo el mundo lo ha hecho para hacer aquí la bocate. No, 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 es que la policía. Pero no sé, el tráfico. Vean, mores, mi cena. Ay, me la acabo de hacer ahorita. Vengo súper hambrienta. Me acabo de tomar también la crema de verduras que les he mostrado. Y vean qué rico esto. Se ve súper delicioso con nacho, un poquito de Valentina. Y no pienso tomar refresco esta vez, ni agua. Nada más un poquitito, a lo mejor después. Porque si no me da muchas ganas de hacer pis por la noche. Mores, hola, les cuento lo que ha pasado en el video, porque obviamente no les puedo explicar lo que está pasando, ¿no? Miren, yo he pedido permiso para ir al dentista, porque me tocaba ir al dentista, ¿no? Y pedí una hora antes. Resulta y acontece que cuando estoy ahí, el autobús está una parada, ¿no? Esta es la parada del autobús y el autobús hace esto, se para aquí, no se para en la parada. Y bueno, se para como un poquito antes, ¿no? Y la señora, que era española, le dice que por qué hace eso, que no lo tiene que hacer, y le dice, hijo de... Y bueno, se marcó ahí tremendamente la tragedia porque... Solo le dijo eso y el señor le dijo, se baja, usted a mí no me va a insultar, se baja ahora del autobús. Y yo no me voy a bajar porque yo soy una ciudadana, que no sé qué. Y bueno, pues le dijo, pues o se baja o este bus no arranca y llamó a la policía. O se baja o llamó a la policía. Entonces le dijo, ya pues no me voy a bajar. Y hacía un aguacero, que es el que le mostré, un aguacero horrible, mores, horrible, y un frío tremendo. Y bueno, no se bajó. Estuvimos espere y espere. Empezó a llamar a la policía. Ella llamó a la policía primero. Le dijo que ese señor no quiere arrancar el autobús. El autobús estaba llenísimo de pura gente trabajadora, o sea, gente que acaba de salir del trabajo. Y bueno, lleno, porque a esa hora es que está llenísimo. Y él llamó a la policía, dijo que esta señora me está insultando, yo no voy a arrancar el autobús. Y pues nada, no nos fuimos. Yo fui la primerita en bajarme, porque dije yo, ¿qué hago aquí? Esperando nada. Me bajé, esperé el siguiente autobús. Y a esa señora no le bastó con armar todo eso, sino que cuando ya venía el otro autobús, vino ella y se bajó para el siguiente autobús. Obviamente él sale corriendo, la detiene, la señora esta trata de explicarle, no, bueno, que mire. El señor le dijo que no, que él que no se subiera, que por culpa de ella había llamado a la policía, así que ella no se podía ir. Y bueno,
empezaron a forcejear. Él la empujó. Y la señora empezó a decirle, no me toque, usted me tiene por qué tocar. Y bueno, todo un caos. Todo lo que ustedes escuchan ahí, porque medio se escucha bien, ¿no? Y pues eso, que la señora le decía eso, que estaba loco, que al del el chico, al otro chico del otro autobús le decía que no se fuera, pero obviamente él se iba a ir porque no podía hacer nada, ¿no? Y este chico, pues, empieza a llamar, a preguntar qué hago con esta señora, la subo, no la subo. Y pues obviamente le dijeron que no, porque estaban esperando a la policía y que por culpa de ella se habían atrasado el siguiente autobús, pues no la podía subir. Todo eso, estuvimos esperando como 40, 45 minutos por ahí. O sea, yo duré en el autobús unos 10 minutos. Como les digo, fui la primera en bajarme. Me fue a la parada, que fue lo que les grabé. Luego se bajó otro chico detrás mío. Luego se empezaron a bajar como unos 3, 4 señores. Y ya luego, pues, ese señor ya no dejaba que nadie se subiera porque, pues, le servían como de testigo, creo yo, no lo sé. Porque el otro señor del autobús no dejó ya que se subiera más gente en la siguiente vuelta, porque este da una vuelta a la urbanización y regresa a la misma parada. Y ya no dejó que subiera más gente hasta que llegara la policía, ¿no? Y bueno, todo un drama. No sé cómo habrá terminado todo eso. Al final fui al dentista, no me atendieron. Llegué media hora tarde, ya sabía que no me iban a atender. Porque la vez pasada, con 9 minutos tarde que llegué, no me atendieron. Esta vez menos, con media hora. Así que no me quisieron atender, me dijeron no. Cita para otro día, la verdad es que no tenían la culpa ni yo ni ellos. Así que pues, nada, dije yo, sí, está bien. Esta vez pues, obvio que me iba a poner una hoja de reclamación, sabiendo que lo que había pasado, ¿no? Y ni modo, no me atendieron en el dentista y tuve que volver a hacer cita con lo que me cuesta. Pedir permiso, porque no me gusta fallar en el trabajo, no me gusta deber horas, no me gusta. Por cierto, la señora es súper amable, súper buena, pero pues no me gusta, ¿no? Estar pidiendo permiso. Pero obviamente le conté lo que había pasado y me dijo, no te preocupes, ya irás otro día y obviamente le pagué pues la hora. Pero odio, detesto deber hora, detesto, aunque sea faltar una hora al trabajo, no me gusta, ¿no? Ahora lo que tengo que hacer y luego mis horas fuera de trabajo, pues ahí sí. Pero pues ni modo. Son cosas que pasan, amores. Cosas que pasan. Y todo está bien, todo iba bien. En parte entiendo a la señora que se ha molestado, porque con tremendo aguacero hizo que un montón de gente se mojara. Nada más porque a él no le daban la gana de parar en la parada. Pero es que esa ruta de ese autobús, todos los conductores de autobús son lo peor, de verdad. Son súper amargados. Uno le saluda y le dice buenas tardes, buenos días. No te contestan. Es como que no estuvieron hablando con ellos, literal. Es horrible. Siempre están discutiendo. Por lo general siempre discuten con la señora. Porque él siempre dice mal educado, que no saludas. Que aquí la gente ha visto que no saludas. Y son lo peor, lo peorcito, de verdad. Un marroquí en especial. Uf. Una vez nos regañó y dice, no iba a parar aquí. Porque ustedes no hacen la parada, sino porque esta señora se baja, que no sé qué. Uf, lo peor. Yo ya he quedado con que hacer la parada mejor, porque si no, son lo peor. Son súper amargados. Hay otra línea también, que es el 197 de Torre Laguna. La mayoría son súper amargados. De verdad que no sé qué. Que les dan de comer
a la mayoría de los conductores de autobús. Para que le tengan a las grandes. Yo la mayoría de las rutas que he conocido, o hay personas muy amables o hay personas muy amargadas. Muy amargadas. Y bueno, este señor, obviamente también le doy la razón, porque tampoco lo tienes que insultar. No te puedes comunicar y decirle, no, no está bien lo que usted ha hecho. Y no sé si existirá en el autobús alguna hoja de reclamación, o ir a algún lugar y poner la queja, no sé. Pero tampoco voy a llamarlo hijo de puta, porque es obvio que iba a reaccionar. Obvio que iba a molestar. Y bueno, así las cosas. Ya luego les mostré que me fui al súper a comprar estas campurrianas riquísimas. Y me vine, hice la cena, ahora estoy con leche con chocolate. A ver, uy, acá. Y malvaviscos. Ah, malvaviscos. Hasta ahorita me puedo acordar del nombre. Sabo cómo se llama en español. Porque obviamente aquí dice marshmallow. Y yo quería decir malvaviscos. Y bueno, amores. Aquí despido el video después de este hermoso día. Pero una mala noche. En el sentido de un mal rato. Y pues nada, amores. Aquí me despido. Que tengas un bonito día, tarde o noche. No sé a qué horas me estarán viendo. Ahora este va a ser mi dicho. Porque me ha gustado mucho de... Que ya sabes que al que obra mal se le pudre el tamal. Al que obra bien, siempre de alguna u otra manera, siempre le va bien. Así que cuídense mucho. Y los veo en mi siguiente videoblog. Bye.